7:43, damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el diputado por la región de la Araucanía e integrante de la Comisión Revisora de la Acusación contra el Ministro de Educación. Hablamos de el parlamentario Miguel Ángel Becker. Muy buenos días. Diputado, ¿nos escucha? Parece que... Sí, vamos a tener que confirmar ahí la comunicación con el diputado porque... Bueno, lo decíamos, Juanita, ya están avanzando las etapas luego de el ingreso de esta acusación constitucional. Se está tramitando en la Cámara de Diputadas y Diputados. Está en manos de la Comisión Revisora. Revisora, exactamente. Diputado, parece que ahora sí nos escucha. Sí, ahora sí. Muy buenos días, Juanita y Diana. Muchas gracias. Muy buenos días. Y saludar a los auditores también. Muy buenos días, diputado. Claro, estábamos hablando que está avanzando esta tramitación, está en la Comisión Revisora, esta acusación constitucional que fue ingresada contra el titular de Educación. Una pregunta general, luego podemos entrar al detalle de algunos antecedentes que, bueno, ayer estuvieron ahí presentes, pero, por ejemplo, estuvieron los descargos en representación del ministro, el abogado Francisco Cox. ¿Con qué impresión se queda primero, en general, y de ahí profundizamos? La verdad es que para mí estos 7 puntos que tiene la acusación en su mayoría tienen argumentos como para que sea votado favorablemente en la Cámara de Diputados, y así voy a plantearlo a quien nos escuche. Ahora bien, en esta comisión revisora hay 5 diputados uh-huh. que son elegidos a través de una tómbola, sí. de los cuales salió selectos 3, que son seleccionados 3, que son de más bien de izquierda, y 2 que son de Chile Vamos. Y en ese sentido, claro, la comisión vota y es probable que la votación dé en la misma forma. Pero hemos escuchado muchos argumentos a favor y en contra. Como era lógico, los invitados de un sector hablan a favor y los invitados de otro sector hablan en contra, pero hay argumentos suficientes, han salido cosas nuevas, y eso lo que a la larga nos tiene satisfechos y tranquilos. Diputado, buenos días. Usted señaló que de los 7 puntos había algunos que tenían argumentos sólidos. Me gustaría que nos precisara cuáles de esos puntos, desde su punto de vista, por supuesto, serían sí. aquellos argumentos que son dignos de considerar y cuáles cosas nuevas han aparecido, porque usted también señaló que habían aparecido algunas cosas nuevas. Claro. Aquí en el capítulo 1, 2 y 3 habla principalmente de lo que se refiere al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos en el ámbito de la sexualidad. Y en ese sentido han habido conversaciones con distintos profesionales de distintos ámbitos en que sí, en la opinión de esos profesionales, se ha vulnerado el derecho de los padres a poder educar a sus hijos en el sentido que ellos estimen conveniente, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su propia creencia en relación al tema sexual. Y en ese caso, por ejemplo, han habido situaciones que ahí se involucra con otros puntos que dice relación con que la contratación de los cuadernos que entrega la JUNAEB a los alumnos más vulnerables del sistema educativo de Chile, se generó lo siguiente, que había unas páginas iniciales que iban a estar destinadas a la obesidad, para informar sobre la obesidad, para ayudar a mejorar la alimentación, pero esas páginas fueron cambiadas por el tema de la no sexualidad la información no sexista o educación no sexista, y todo este tema del LGTBI+, que tanto se ha hablado hoy día, aunque los involucrados sean un 2 o un 3%, pero en ese sentido hubo un cambio. Nosotros le preguntamos a la gente de la JUNAEB por qué se hizo este cambio y nadie supo informar claramente por qué y quién hizo este cambio y a propósito de qué, quién lo ordenó, quién lo autorizó, quién lo visó. Y ahí comienzan algunas cosas como que el ministro de Educación no tiene responsabilidad de fiscalización y control de la JUNAEB, por ejemplo, sino que solamente de una suerte de supervigilancia. Y ahí escuchamos a un profesor de Derecho latamente hablar de que la supervigilancia no lo hacía responsable de nada. Entonces, son situaciones que, la verdad,
después de haber sido alcalde de Temuco durante 12 años, si el alcalde solo tiene misiones de supervigilancia, pucha, no tiene ningún poder, no tiene ninguna acción sobre las personas con las cuales tiene que tiene que trabajar. Entonces, hay muchas cosas que a mí no me cuadran en la forma como plantearon algunos de los invitados los temas. Eso es una de las situaciones. Uh-huh. Diputado, podemos seguir ampliando algunos de los puntos que usted considera que están dentro de estos siete en la acusación, pero citando el argumento de la defensa del ministro ayer, que de hecho, entiendo un poco la cuestión previa, hablamos el abogado Francisco Cox. Él dice que este es un mecanismo que tiene carácter excepcional, de última ratio, que hay otras herramientas para fiscalizar ¿no? al actuar del ministro. ¿Usted cree que esos mecanismos o ese argumento, por ejemplo, ya se acudió, ya se hizo una mirada a esas otras herramientas o no? Lo que pasa aquí es que tenemos un gobierno que está muy complicado, está con muchos problemas, es decir, obviamente está haciendo agua por todas partes, con todos los temas de corrupción y otras cosas que también voy a comentar a propósito de Junaep, pero en el sentido que no escucha al gobierno, no escucha al presidente, y nosotros hemos ido advirtiendo de distintas formas el hecho de que no se están haciendo bien las cosas en el tema de educación, y yo lo sé muy bien porque logramos, por ejemplo, en Temuco mejorar muchísimo el tema educativo, y hoy día el tema de educación, bueno, hay que hablar también de la pandemia, pero no fue tanto la pandemia en cuanto al porcentaje como ha caído la calidad de la educación. Y en ese sentido, creo que sí, hay herramientas previas a la acusación constitucional, pero nosotros quisimos ir a dar un golpe fuerte porque creemos que los niños no pueden esperar. Los niños no pueden seguir en un trámite que lo dejemos para el próximo año o que esperemos que este gobierno termine, porque van a haber situaciones irreversibles en cuanto a que los alumnos de cuarto básico hoy día ya no leen ni suman, y los alumnos de segundo medio están en una condición muy mala en cuanto a los resultados académicos, así lo reflejó el CIMSE fuertemente, y en conversaciones con rectores de distintas universidades a nivel nacional, la calidad de los alumnos que hoy están llegando a las universidades realmente deja mucho que desear, y en ese sentido creemos que ya han transcurrido 16 meses del gobierno del presidente Boric y este ministro que tomó la rienda de la actividad educativa del país no ha tomado medidas que sean correctivas en relación a lo que estaba ocurriendo. Y por eso es que nos preocupa, porque solamente ha hecho todos sus esfuerzos por las jornadas nacionales hacia una educación no sexista. Esos son los esfuerzos de parte del señor ministro, y yo creería que es importante hacer esfuerzos en otro sentido. Diputado, voy a tomarme a propósito de lo último que acaba de mencionar usted. Dijo hace un rato que estaban centrados en este tema de la educación no sexista, que era un tema que además afectaba solo a un pequeño porcentaje, y por otro lado se refirió a ciertas vulneraciones en cuanto al derecho preferente de los padres de educar a sus hijos en materia de sexualidad. Dice derecho preferente, no exclusivo. ¿Cómo se aborda? Porque a veces uno tiene la sensación de que se habla del derecho de los padres o de las familias como con una familia tipo, una familia modelo, en un país donde gran parte de las vulneraciones en materia de sexualidad contra los niños se dan dentro del hogar, por las propias familias, no solo por los padres, por los abuelos también, ¿no? Por los abuelos, por los padres, es decir, los niños no solo no son educados en materia de sexualidad, sino son vulnerados dentro de las propias familias. Entonces, ¿este derecho preferente elimina la posibilidad de que en el Estado también se haga cargo de formar, educar y proteger a los niños en esa materia? No. Yo creo que el Estado sí tiene algo que opinar y que hacer, pero con la venia de los padres, de la madre que esté presente, del padre que esté presente o de quien esté haciendo... Pero cuando son esos mismos los que vulneran a los niños.
Bueno, en ese caso habría que entrevistarse con los niños y apartarlos de quienes lo están vulnerando, por supuesto. Yo en ese sentido soy con la mayor severidad posible, digamos, porque no han actuado sin algunas ocasiones que me he percatado, pero en el sentido que sí el Estado puede colaborar, apoyar, pero con la venia de los padres y con la venia de los tutores. Y cuando se detecten situaciones que son situaciones de vulneración a propósito de la propia familia, tendrán que tomarse las medidas directamente en esa familia y no generalizar en el país o en todas las familias de Chile una suerte de principio de que todos los papás van a amenazar a los niños o que los abuelos somos violadores, digamos. Diputado, pensando en estos 7 puntos, para volver a aquello, porque claro, está el punto 3 que habla de infracción a la Ley General de Educación respecto de la política de educación inclusiva, estudiantes en situación de discapacidad, el rol de supervigilancia de la JUNAEB. Entiendo también que se agregó ahí los problemas de implementación de los servicios locales de educación. De los 7, usted habla de que algunos puntos consideraba que tenían argumento, además de lo que hablábamos previamente. Sí, aquí ayer, por ejemplo, señor Acevedo, que fue ex director de la JUNAEB, hizo unas denuncias que son muy, muy graves a nuestro modo de ver. Y se refieren al capítulo 6 de la acusación constitucional, donde dice relación con las irregularidades en la JUNAEB. Entonces, y estas irregularidades tienen que ver, dice el capítulo 6, con la alimentación escolar uh-huh. y la alimentación de párvulos. Uh-huh. Y en algunos, el propio señor Cox, el abogado Cox, abogado del señor ministro Ávila, manifestó de que las denuncias hechas por el señor Acevedo, ex director de la JUNAEB, en relación a que se estaban pagando recursos adicionales sin recibir el Estado la retribución a propósito de las coraciones de los niños, manifestó de que no estaba contemplado en el capítulo 6. Entonces esta es una forma bien sesgada de ver lo que aquí se plantea claramente, en mi opinión. Y en ese sentido, la acusación que hizo el señor Acevedo de la máxima gravedad, nosotros lo hicimos presente a los medios de comunicación en forma inmediata, porque creemos que estas cosas también tienen que investigarse y tienen que resolverse, porque están usando los recursos de todo Chile en cosas que no corresponden, y eso realmente nos tiene muy preocupados. Diputado, a propósito de este punto, para que le quede claro a nuestros auditores, la denuncia consistió en que se habían pagado una cantidad de recursos extra por alimentos o por colaciones que no se habían recibido. Entiendo que eso es. Y perdón, el argumento del abogado defensor fue que eso no estaba considerado dentro del capítulo de la acusación. ¿No hubo explicaciones respecto a por qué había ocurrido eso? Claro, la JUNAEB después llegó en la tarde, porque esto fue la mañana de ayer. En la tarde de ayer, JUNAEB llegó con una suerte de comunicado, que claro, están los argumentos típicos de querer pasar por Blanca Paloma en estas cosas, digamos. Pero en el fondo sí, lo que usted dice es efectivo. Lo que planteó el señor Acevedo, básicamente, es que se habrían pagado 3.500 millones de pesos por 30 colaciones. Entonces, claro, es incomprensible. Tanto así que yo interrumpí al señor Acevedo y le pedí que rectifique, porque como 30, le digo yo, serán 30.000, 300.000, 3 millones de colaciones. No, me dice, son 30 colaciones. Claro, y esto no tiene una explicación. Alguien de verdad va a tener que esto de investigarse, porque seguramente son platas que se entregaron nomás. Son platas que se entregaron de JUNAEB a una empresa determinada que normalmente coincide con que es la empresa a la cual más recursos se han entregado en este último tiempo en forma directa, sin licitación, a quienes hemos estado en el aparato público. En mi caso, durante 12 años como alcalde, sabemos que los tratos directos son absolutamente circunstanciales. Obviamente, para el terremoto se requerían tratos directos para sacar los escombros, limpiar la ciudad, o ante una inundación se hace un trato directo porque es una emergencia. Pero los tratos directos aquí, en este gobierno, aumentaron casi a un 60%,
No, perdón, esa es la otra cifra. Son alrededor de más de un 50% de los que se pasó a trato directo, siendo que en años anteriores esa cifra de trato directo bordeaba entre el 12 y el 18%, que eso es parte de lo normal, porque si hay una empresa, por ejemplo, que no puede tener los recursos para lograr llegar con la alimentación a los niños todos los días, se puede tomar una decisión a propósito de una emergencia, porque los niños no pueden dejar de comer, de hacer un trato directo. Pero esto se ha tomado en forma permanente como trato directo, y eso es una irregularidad grave. Pero yo no sé por qué este gobierno, y ya lo estamos viendo en Antofagasta, el Maule, Biobío, en Los Lagos, en que se hicieron fundaciones y otros para definitivamente desfalcar al país. Y en ese sentido creo que tenemos que, somos nosotros los que tenemos que denunciar, tenemos que sacar adelante esta denuncia, estas situaciones, porque el país no merece lo que hoy día está ocurriendo. Bueno, entiendo que por lo que vi en el comunicado, que Jonaed también hacía referencia a la necesidad de una investigación sobre este proceso de pagos. Lamentablemente no es primera vez que Jonaed, de hecho, incluso ha sido llevado a la justicia por... Un organismo bastante complicado, sí, en general. Lamentablemente un servicio tan necesario ahí para los estudiantes y las familias. Diputado, sí. ¿Cómo no va a ser posible administrar las cosas como corresponde? Sí. ¿Cómo no va a ser posible hacer las cosas en buena forma? Esa es la pregunta que uno se hace, porque sí se pueden hacer bien, pues hay que actuar con severidad contra quienes quieran apoderarse de los recursos que les son de propiedad de todos nosotros, y especialmente en estos casos donde van destinados a los segmentos más pobres de la comunidad. Sí. Diputado, agradecemos este contacto y por supuesto vamos a seguir actualizando lo que suceda con esta etapa de revisión de la acusación constitucional contra el ministro. Hemos hablado esta mañana con el diputado por la región de la Araucanía, es integrante de esta comisión revisora, Miguel Ángel Becker. Que tenga buena jornada. Muchas gracias, Juanita y Diana, y a todos los auditores de Radio Universidad de Chile. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Muchas gracias, que tenga buen día. 8 de la mañana, un minuto. Así es. Cerramos, despedimos esta primera parte solamente de Radioanálisis. Vamos a una pausa. A continuación, Patricio López, director de Radio Universidad de Chile, para seguir hasta las 10. Hasta las 10 de la mañana. Y nosotros ya, tú ya... Vuelvo a las 9 y... No, sigue Patricio a las 9 y media. A las 9 y media, sí. Pero no, me despido. Yo me despido hasta el próximo lunes. Que tengan muy buen fin de semana. En estos tiempos, elija un servicio.